vivimos en una sociedad que prejuzga a las personas. Muchas veces damos opiniones acerca de alguien sin siquiera haberla conocido, tan solo por, dejándonos guiar por su apariencia, por su forma de vestir. Pero bueno, más allá de esa fachada, existen personas realmente pueden ser buenas o pueden ser malas. En este video vamos a ver 10 características de personas con personalidad intimidante, pero que en el fondo, muy en el fondo, son bastante amables. ¿Eres tú una de ellas? Siempre dices lo que piensas. Si bien las personas dicen que quieren escuchar la verdad, puede ser difícil escuchar cuando alguien se la está dando. Los alfas son conocidos por su personalidad directa al punto, y algunas veces su ladrido es peor que su mordida. Eres de mente abierta y dispuesto a hacer cosas nuevas. Siempre está abierto a nuevas ideas y dispuesto a probar cosas nuevas y diferentes todo el tiempo. Esta es una de las razones por las que siempre logran tener éxito de una manera que otras personas ni siquiera lo consideren. Su mente abierta es la zona de confort para los demás. Ve soluciones donde otros solo ven problemas. Mientras que todos los demás corren como gallinas con la cabeza cortada, preocupados por el fin del mundo, ustedes están haciendo las cosas. Puede ver un problema desde un nivel de 30.000 pies y conocer el camino hacia el éxito en cuestión de minutos. Eres directo y vas directo al punto. No puedes soportar la mentira y el engaño de ningún tipo. Valoras la honestidad y a las personas que son directas como tú. Eres de voluntad fuerte. Eres extremadamente fuerte. Estás enfocado en las cosas que te interesan y estás preparado para hacer todo lo posible para que sucedan. Odias a los quejosos. Prefiere pasar el tiempo solo que con una persona que se queja todo el tiempo. Simplemente no tiene tiempo para ellos y sabe que lo único que harán es derribarlos y hacerles perder el tiempo. Eres amable. Como se mencionó al principio, quienes normalmente te intimidan al inicio son personas extremadamente amables. Las personas pueden juzgarte y juzgarte por tu exterior. No puedes aguantar pequeñas conversaciones, ya que te agotan física y emocionalmente. Por otro lado, disfruta de conversaciones largas y significativas y de estar rodeado de personas que lideran conversaciones significativas e importantes. Eres sabio. Eres innovador y de mente abierta, lo que a menudo te hace superar a tus compañeros. Tienes una forma revolucionaria de pensar. Tu tolerancia a la ignorancia es inexistente. Como dice lo que piensa y quiere decir lo que dice, espera que la gente haga lo mismo. Esto significa que las personas que son ignorantes no tienen una oportunidad contigo, incluso si están siendo ignorantes sin propósito. Los llamará por teléfono y esperará que cambien de forma si quieren disfrutar del placer de su compañía. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y además compartir este canal con tus amigos. Gracias y nos vemos en un próximo video, aquí, en La Hora Muerta Empieza.